Okay, buenos días. Mi nombre es Steve Levitsky, soy director del Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de Harvard, Dr. Class. Bienvenido al octavo foro académico para la nueva Constitución de Chile. Nuestro panel de hoy se titula Deliberación Pública y Libertad de Expresión en una Sociedad Más Inclusiva. Podemos tener ambos. Punto de interrogación. El evento fue organizado por Dr. Class, sobre todo nuestra oficina regional en Chile y el programa Andes y Cono Sur. Sobre todo quiero reconocer y agradecer a Marcela Rentería, la directora ejecutiva de nuestra oficina regional en Chile. Marcela es la fuerza principal en toda forma detrás de ese proyecto. Pero también quiero agradecer a nuestro equipo de Dr. Class y sobre todo Jimena Corina en Cambridge y Dennis Barra en Santiago. Como ustedes saben, el proceso constitucional chileno está siendo seguido con mucha atención, no solamente en Chile, sino en varias partes del mundo, no solamente América Latina. Chile no es la única democracia en el mundo que sufre una fuerte crisis de legitimidad, pero es una de las pocas democracias que está seriamente intentando curarse en salud. No tan salud, pero los chilenos están repensando las reglas del juego democrático, las reglas del juego en la relación entre el Estado y la sociedad, antes de que ocurra un serio atentado contra la democracia. El proceso chileno ha sido innovador en muchos sentidos. Creo que sí. Su destino sigue siendo bastante incierto, gracias en parte al clima de extrema polarización que se ha generado con la campaña presidencial. Pero el proceso chileno ofrece por lo menos la posibilidad de construir un sistema político un poco más inclusivo, un poco más participativo, un poco más responsivo. Y si eso ocurre, si los chilenos logran avanzar en la profundización de su democracia, yo creo que Chile podría ser un modelo de reforma institucional, podría ser una fuente de innovación institucional con lecciones que sirvan para varios países, no solamente en América Latina, sino también mi país, Estados Unidos, donde hace falta una reforma constitucional. Durante todo ese proceso constituyente, este foro servirá como plataforma para un debate abierto y de alta calidad sobre varios problemas y dilemas que enfrentan los chilenos al repensar su constitución. La idea es juntar expertos internacionales de varias partes del mundo con académicos y actores sociales y políticos chilenos desde varias perspectivas políticas y ideológicas. El foro se dirige no solamente a los chilenos, sino a una audiencia que se extiende mucho más allá de Chile, porque creo, de nuevo, que el proceso chileno tiene lecciones para muchos otros países, incluyendo Estados Unidos. Los eventos del foro son co-patrocinados por la Fundación Lupsic Scholars y también cuenta con el apoyo de varias instituciones académicas chilenas, incluyendo el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, la Facultad de Derecho, el Instituto de Ciencia Política y la Escuela de Gobierno de la Católica, y el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, y sin olvidar el Chilean Student Association de Harvard. Tenemos también la gran fortuna de contar con un extraordinario consejo consultivo compuesto por 7 profesores extraordinarios chilenos, no solamente chilenos, que trabajan en Chile. Verónica Figueroa, Claudio Fuentes, Claudia Ais, Juan Pablo Luna, que no es chileno, es uruguayo, Cristian Rodríguez, Sol Serrano y Sebastián Soto. Y quiero agradecerles por su constante ayuda y apoyo. Antes de presentar nuestro keynote speaker, un par de asuntos logísticos. Primero, el evento está siendo grabado. Y segundo, hay interpretación en inglés y español. Así que si quieren escuchar las ponencias en su idioma, vayan al botón de interpretación en la parte de abajo de su pantalla de Zoom. Lamentablemente no existe interpretación que no entienden
castellano que estoy intentando hablar, pero para los demás no va a haber problema. Tercero, si tienen preguntas en cualquier momento, que los manden a través del botón de Q&A en la parte de abajo de su pantalla. Después de las ponencias voy a moderar un periodo de preguntas y respuestas, pero en cualquier momento, si quieren mandar una pregunta, por favor, hazlo. El evento durará entre una hora, hora y media y una hora y 45 minutos máximo. Ok. Como saben, una cosa que tienen en común Chile y Estados Unidos es el hecho de que las dos democracias se están volviendo mucho más inclusivas y mucho más diversas. En Estados Unidos, por ejemplo, el número de mujeres en el Congreso ha aumentado de 32 en 1992 144 hoy, o sea, casi 5 veces más mujeres en el Congreso que cuando yo estaba haciendo mi doctorado. El número de congresistas afroamericanos y latinos en Estados Unidos hoy es 3 veces mayor que en los años 90. Acá en Chile, la Asamblea Constituyente es el cuerpo legislativo mucho más diverso y más representativo en toda la historia del país. Así que el debate público se vuelve mucho más plural que hace medio siglo. Es más interesante, creo que es más democrático, pero también genera más tensiones. Hay ideas, hay lenguaje que se usaban sin pensarlo dos veces hace algunas décadas que hoy generan resistencia. Los sectores públicos ya no vienen del mismo espacio cultural, ya no vienen de los mismos colegios, no se conocen como antes. Y como consecuencia, las normas del debate público necesariamente están cambiando, las viejas normas están siendo cuestionadas, debatidas. Y este proceso, sin sorpresa creo, ha generado ciertos temores de que la libertad de expresión podría ser restringido en Chile y también en Estados Unidos. Y para explorar esas ideas, hemos invitado a 5 panelistas que para mí son extraordinarios. Nuestro keynote speaker será mi vecino, Arkan Fong. Gracias a Arkan, yo no soy ni siquiera el mejor politólogo de mi calle. Arkan Fong es Winthrop Laughlin Professor of Citizenship and Democracy in the Harvard Kennedy School, donde ha enseñado desde 1999. Arkan es uno de los politólogos más brillantes y más influyentes de Estados Unidos. Ha sido uno de los voces principales en los debates públicos y académicos sobre la profundización de la democracia, cómo fomentar la participación política, cómo fomentar la autonomía ciudadana y la transparencia. Arkan es autor o coautor de 5 libros, incluyendo Empowered Participation, Reinventing Urban Democracy, Deepening Democracy, Institutional Innovation in Empowered Participatory Governance, y Full Disclosure, The Perils and Promise of Transparency. Arkan también ha sido una voz muy importante en el debate público actual de los últimos años sobre cómo salvar la democracia norteamericana. Arkan va a hablar entre 25 y 30 minutos. Luego tenemos 4 excelentes panelistas locales que van a hablar por unos 10 minutos cada uno y voy a presentarlos antes de dar la palabra a Arkan. Primero tenemos Patricio Bernedo, quien es decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política en la Universidad Católica de Chile. El doctor Bernedo es historiador y es autor de muchísimas publicaciones, entre ellos el libro Historia de la Libre Competencia en Chile y Historia del Periodismo Universal. El decano, es un honor tenerlo acá. Gracias. Segundo, mi amiga Paula Molina, periodista, conductora y editora en Radio Cooperativa. Estuve practicando la mañana. Cooperativa. No me sale. Editora general de la Cooperativa Podcast y colaboradora de BBC News Mundo. Paula es una de las mejores periodistas que conozco. Bueno, después de mi esposa. Entre ellos es autora del libro Crisis, Terremotos y Estrellas. En el año 2013, hace 8 años, ganó un prestigioso beca Nieman en la Universidad de Harvard, donde tuve la suerte de conocerla.
Tercera, tenemos a Kiara Saiz, que es profesora asociada en el Instituto de Comunicación e Imagen en la Universidad de Chile. La doctora Saiz es socióloga, ha dedicado más de 20 años a la investigación en la área de comunicación, sobre todo temas de televisión, comunicación alternativa y políticas de comunicación. Fue coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía en la Universidad de Chile entre los años 2014 y 2016. Ha sido integrante y presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y es autora de dos libros de TV Digital en Chile, Políticas Públicas y Democracia y Apuntes para una Historia de la Comunicación en Chile. También es coautora de dos publicaciones importantes que se le salieron este año. Uno es La Comunicación desde Abajo y el segundo es el informe Libertad de Expresión en Chile 2020 entre el estallido y la pandemia. Actualmente está preparando un libro sobre pluralismo mediático. Gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. Y el cuarto panelista será Francisco Urbana, que es profesor asistente en el Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica de Chile. Es abogado con un doctorado de la Universidad de Oxford y trabaja sobre todo en la área de derechos humanos. Su trabajo ha sido ampliamente publicado no solamente en Chile, sino en el exterior. Es autor del libro A Critique of Proportionality and Balancing de la Cambridge University Press 2017 y coautor de Legislated Rights, Securing Human Rights Through Legislation, que salió también de Cambridge University Press en 2018. Entre 2019 y 2021 se desempeñó como asesor legal de la misión chilena ante la OEA. Bienvenido, Francisco. Ok, empecemos con Arkham Fong. Great, thank you very much. Can everybody hear me? Can you hear me? Yeah. Great. And hopefully people can see my screen. Thank you very much, Steve. Genial, muchísimas gracias. Ojalá puedan ver mi pantalla. Muchísimas gracias a todos los líderes del programa David Rockefeller para los estudios latinoamericanos. Es un privilegio para mí poder participar de este tipo de conversaciones con ustedes. Antes de comenzar, me gustaría reconocer que el trabajo que voy a presentar es un trabajo colaborativo en conjunto con Joshua Cohen, mi colega, que enseña en la Universidad de California en Berkeley, también en la Universidad de Apple. También me gustaría divulgar que es muy importante divulgar conflictos de interés potenciales, porque yo he trabajado en la Universidad de Apple, que obviamente es una empresa global de tecnología que está involucrada en el ámbito público. Entonces, es muy importante compartir esta información. Entonces, la motivación para estos comentarios y mi interés en esta conversación es que nosotros estamos en las etapas medias de una revolución en la comunicación y la tecnología. La última revolución ocurrió al final del siglo XXI con la televisión, la comunicación, la radio, y este cambio tecnológico tuvo consecuencias mayores. Muchas personas pensaban que el uso brillante, interesante de la tecnología, como con estos líderes de Hitler, Hirohito, Mussolini, tuvo un efecto en el levantamiento del fascismo. Pero después de esto y las acciones públicas privadas, cambiaron la tecnología para que fuera muy amigable para la democracia política. Estos comentarios quizás van a ser un poco filosóficos, mucho más filosóficos que las otras conversaciones sobre la tecnología o la reforma constitucional en la cual están involucrados ahora. Pero mi pregunta sería, entonces, ¿qué es una buena democracia? ¿Y qué tipo de debate público deberíamos tener en los medios? ¿Y qué requiere una buena democracia? Estas son las preguntas que voy a abordar esta mañana. Estos comentarios se tratan de la forma ideal del ámbito digital público y muchos factores que están combinados para influir en esto. Los líderes son esenciales, pero no son
el todo de crear este ámbito digital público, la primera enmienda que garantiza la libertad de expresión en los Estados Unidos. No lo es todo, es un factor, es un elemento, pero también hay otras partes. También está la gobernanza, las normativas, también la cultura del discurso, como decía Steve en sus comentarios. Y yo voy a hablar sobre todo esto. Para mí es un agrado presentar mis pensamientos a un público que está dedicado a reflexionar y pensar en este proceso constitucional en Chile. Estamos viviendo un momento profundo de cambio político, tecnológico, y hay muchos riesgos. Estamos apostando por un mejor futuro en Chile, en otras sociedades también. Esta vez la pregunta sería, ¿serán capaces nuestras sociedades de aprovechar de este desarrollo tecnológico para crear las condiciones para una democracia exitosa? ¿O vamos a seguir trabajando de una forma para que la democracia no funcione bien? Yo no lo sé, no tengo la respuesta. No sé si vamos a tener éxito en esta parte de la historia. No sé si vamos a llegar al éxito o vamos a fracasar. Pero yo creo que tenemos más probabilidad de llegar al éxito si tenemos ideas claras sobre qué tipo de democracia queremos y cuál régimen político y constitucional tenemos que tener para tener una influencia en el público, para que ellos también apoyen la democracia. Entonces, ahora estamos hablando del ámbito público digital. ¿De qué estoy hablando con la democracia? Es una gran pregunta. Para mí tiene por lo menos tres elementos. Primero, es una sociedad democrática. Hay una ciudadanía que a ellos les importa la democracia. Quieren tener una influencia en su democracia. También el segundo requiere de un régimen político democrático con elecciones que ocurren de vez en cuando y que se respeten. Para mí sería que yo tengo una idea más profunda que va más allá de las elecciones políticas. Para mí también es una democracia deliberativa donde las comunidades, los grupos, los ciudadanos también ofrezcan ideas sobre el camino de la sociedad para que todos apoyen este camino. Yo estoy hablando de dos pilares de la democracia que está motivado en está basado en el trabajo de Jürgen Habermas. Para mí la democracia tiene dos pilares importantes. El primero serían las instituciones formales. Y muchas personas que están participando de este webinar están interesadas en esto. Han estudiado estas instituciones durante mucho tiempo, que incluyen las constituciones que están redactando ahora las legislaturas, los primeros ministros, los presidentes, partes y los tribunales. Pero también hay un segundo pilar, igual de importante, que está formado y también va formando el primer pilar, que sería el ámbito público informal, que sería el segundo pilar de la democracia, que involucra los diarios, los periódicos, la radio, la televisión, conversaciones menos formales, las redes sociales, conversaciones en los comedores también, y van fluyendo el ámbito formal. Y esto es muy importante para la Constitución y para formar la democracia, sobre todo en Estados Unidos. Los movimientos abolicionistas de derechos civiles son todos parte de la esfera pública. Y más recientemente, desde el 2008, de la crisis de ese año, muchos movimientos de la esfera pública. Y en Chile tenemos también la actividad de la esfera pública y también la ocasión del día de hoy, desde la primera ronda de protesta que generó la demanda para la reforma constitucional en primer lugar y luego el activismo después en el proceso de referendo que llevó a una elección de los constituyentes popularmente elegidos. Y de eso estamos hablando. Entonces, todos son ejemplos de esfera pública y de actividad de sociedad civil. Parte clave de esto son los medios y también la esfera de información. Y es ahí donde muchas de estas conversaciones ocurren. Acá tenemos también tres partes y estas partes son ideales.
Es decir, ¿qué necesita una buena democracia de la esfera pública? La segunda parte, y esto es una discusión filosófica hacia dónde vamos. La segunda parte es una evaluación sobre cómo estos ideales funcionan. ¿Cómo? Entonces, eran los medios masivos a principios del siglo pasado y cómo es la democracia o nuestra corriente esfera pública digital. Vámonos a la primera parte. Entonces, ¿qué es lo que necesita una buena democracia de la esfera pública? Esto es lo más importante para nosotros en cualquier sociedad en la que estamos pensando sobre qué es lo que constituye la esfera pública, ya sea elementos legales, constitucionales o del sector privado o de sociedad civil. Entonces, la idea principal que yo tengo acá es una buena esfera democrática pública necesita condiciones para libertad comunicativa, sustantiva, igualitaria. Muchas palabras, pero vamos a hablar en detalle de esto. La idea de esto es que todos los ciudadanos tienen la misma oportunidad para poder comunicar sus ideas políticas y sus visiones políticas dentro de la sociedad. Y parte de esto es la libertad de expresión y que no sean encarcelados por expresar sus ideas o por oponerse al régimen. Y también, ¿cuántas oportunidades tiene la persona de poder presentar sus ideas? Y ese ideal necesita dos cosas. Primero, un set de derechos y oportunidades, y uno piensa en esto como los derechos legales y estructurales en que todos, desde el político hasta el vecino, tiene la oportunidad de expresarse, y esa es la estructura de la esfera pública. Lo segundo son normas, responsabilidades. Entonces, ¿cuáles son las normas y obligaciones que los participantes de la esfera pública tienen entre uno y otro? Algunas normas como tratar de llegar a la verdad y no hacer o engañar de forma intencional. Y esos dos elementos, los derechos y oportunidades, así como también las normas y responsabilidad, genera una esfera pública saludable para la democracia. Vamos a hablar ahora de los derechos y las oportunidades. Son cinco. Algunos de estos pueden ser constitucionalizados, otros no. Primero, el derecho a la libertad de expresión es una libertad básica. Eso está en la Constitución de los Estados Unidos. Lo segundo, no es fácilmente constitucionalizable. Y es la oportunidad de igualitaria para expresarse. Es decir, que todos tengan la oportunidad de poder expresarse. Y vamos a entrar a la esfera pública digital. Y cuando yo era estudiante, lo mismo que Steve, lo principal para poder participar era todo controlado por organizaciones de los medios y era bastante rebelde. Yo siempre escribía artículos y los mandaba a distintos periódicos y todos los rechazaban porque no era muy buen escritor y las opiniones mías no eran muy populares. Entonces, yo no tenía oportunidad de expresarme en la esfera pública. Ahora, hoy en día, mis oportunidades son mayores. Parte de eso, ¿por qué? Porque soy profesor de la Universidad de Harvard, escribo mejor que lo que escribía antes. Pero parte de esto es porque la esfera pública es digital. Entonces publico en Facebook, en Twitter, ya nadie está decidiendo como editor y me puede dejar afuera. Así que mis oportunidades son mucho mejores en el dominio actual en comparación con mediados del siglo pasado. Entonces, el derecho a oportunidad también es el derecho del que escucha, el derecho del que él o ella tiene acceso a información confiable e instructiva. Esto no es fácilmente constitucionalizable, pero se pudiese tratar de cumplir con este requerimiento, que es un requerimiento filosófico
que está en términos del acceso a la información. Y también los oyentes tienen que tener buenas e igualitarias oportunidades para escuchar un amplio rango de visiones, de posturas. Y finalmente, acá tenemos uno para los movimientos sociales y también para poder comunicar el poder. Todos deben tener oportunidad igualitaria para poder asociarse, explorar intereses, ideas comunes con otros. Y parte de esto está constitucionalizado en muchas sociedades, que es la libertad de asociación. Pero eso es solo parte de esto, es solo parte de esta oportunidad. Acá tenemos los 5 derechos y oportunidades que Josh Cohen y yo consideramos que es adecuado para una esfera democrática saludable. Luego pasamos a la segunda parte, que son las normas y responsabilidades entre sí y hacia la democracia. Acá tenemos 3. 1, tiene que ver el cuidado de la verdad. Y 1, tiene que realmente tener un y valorar la verdad. Uno trata muy, muy duro de tratar de ser veraz, pero el mundo a veces se resiste. Y también con los mejores esfuerzos de entregar información real y entregar información sobre la COVID, por ejemplo, esta enfermedad que no se conocía al principio y muchas cosas que estaban equivocadas y no era por malicia, sino porque el llegar a la verdad era difícil. Y estos son temas que son muy importantes. Hay que apreciar y hay que valorar la verdad. Cuando hablamos de redes sociales, tenemos que asegurarnos de que una declaración es real antes de retuitearla, antes de reenviarla. Eso es algo muy importante, porque si no, para un líder político, si reenvía esto, va a ser una carga muy grande. Y uno tiene que asegurarse de que lo que estamos diciendo o reenviando es realmente verdad. Una buena orientación hacia lo que es el bien común. La orientación hacia el bien común es muy importante cuando uno expresa ideas políticas. El bien común es clave. Algo que puede ser a lo mejor bien para ti, tienes que pensar en el bien para el común de las personas. Civilidad. Civilidad acá significa que las personas tienen una responsabilidad de explicarse en la esfera pública el por qué apoya a un político, alguna política específica o alguna idea. Esto es mucho. Y acá tenemos la sustancia filosófica, que es clave. La sustancia filosófica sobre cómo podemos aplicar estas visiones y cómo movernos hacia adelante. La segunda pregunta es, ¿cuán democrático fue y cuán democrático nuestra esfera pública es? ¿Cómo no conozco lo que son los medios masivos y también la esfera pública digital en Chile? Ahí lo vamos a evaluar, pero lo vamos a evaluar en base a lo que es Estados Unidos, principalmente, que es mi mayor área de conocimiento. La esfera pública del siglo XX en los Estados Unidos, la arquitectura era una comunicación de uno a muchos, pocos hablando, en grandes redes y organizaciones de medios, y muchos oyentes, muchas personas escuchando. Entonces, ¿cuán democrático era esto? En términos de oportunidades, en términos de normas y responsabilidades, primero que nada, no era tan diverso. Y demográficamente se veían todos iguales, edad media, blancos, educados en las mismas universidades y sociabilizaban a nivel de, y sus visiones sobre la sociedad eran más o menos iguales. Estaban muy altos en la verdad y también el bien común, porque estos periodistas estaban sociabilizando, tratando de hacer la historia correcta. Sin embargo, era muy baja en oportunidad de expresión. Es decir, un
ciudadano común no tenía acceso a esta esfera pública, muy bajo en diversidad, así que a final del siglo XX en los Estados Unidos no había muchos informes o reportes o perspectivas de la gente trabajadora, solamente desde la perspectiva de negocio. A mediados del siglo XX, el reportar sobre los derechos civiles y de la población afroamericana también era muy difícil, y mucho menos periodistas. Así que los medios centrales eran muy críticos al principio en la guerra de Vietnam y ahora en las guerras más recientes en el Medio Oriente. La mayoría de los medios, después del 11 de septiembre, favorecieron la invasión de Afganistán y de Irak, y todos se unieron y hablaron. No fueron muy diversos, todos estaban hablando al unísono. Y acá tenemos una visión fotográfica, una analogía de visión fotográfica, donde muy pocas ideas, muy pocos oradores, muy poca amplitud de expresión. Ahora, con respecto a mis estándares anteriores de derechos y oportunidades, así como también responsabilidades y normas, los medios sociales del siglo XX reciben una C que no les iba muy bien, una B en acceso a información confiable, una información confiable de poder llegar y tener la información y la historia correcta sobre, por ejemplo, el reporte de Watergate y también la crisis de Nixon, si ustedes lo siguieron. Esto fue muy importante, fue muy relevante en los Estados Unidos, la esfera pública, y que la gente tuviese acceso a esta información. Pero sí recibe una A en búsqueda de la verdad, en la orientación del bien común y lo que es civilidad. Muchos internalizaron estas normas como parte de su compromiso profesional como periodistas. Para nosotros y la evaluación, esta esfera pública del siglo XX era una historia mixta desde la perspectiva de una democracia saludable. Ahora, ¿qué pasa con la esfera pública del siglo XXI? En la esfera pública del siglo XXI hay una arquitectura distinta, completamente distinta. Tenemos cientos de millones de oradores y todos hablando entre sí en el área digital y el rol de los periodistas, el rol de los periodistas profesionales y los medios está presente. Sin embargo, no es tan potente, no es tan poderoso como lo era en el siglo pasado, y también las organizaciones que se han cambiado desde los medios grandes hacia plataformas digitales. Significa que la apertura de la comunicación utilizando la analogía de la fotografía es mucho más amplia. Entonces, acá tenemos más diversidad, mayores visiones, la sociedad más involucrada en política, y eso es muy importante, de la apertura de este obturador de fotografía. Y eso es lo que nosotros tenemos, esta esfera que tiene un filtro. Y a mediados del siglo XX en los Estados Unidos había muchísima gente que creía en estas teorías de conspiración, medias locas, pero no tenían tampoco acceso y tampoco podían recibir atención porque las redes principales de información los filtraba y no los dejaba participar. Y no es que no existían, sino que sí existían y no podían recibir atención. Y hoy en día sí. Ahora, ¿cómo el siglo XXI, esta esfera pública, cómo les fue? Creo que recibe una C en términos de normas y responsabilidades. Y los participantes no les interesa buscar la verdad, el bien común o la civilidad. Y simplemente tener oportunidad de comunicación y para poder avanzar en otros objetivos. Un interés propio político, buscar dinero, también
intereses propios que violan o van en contra de lo que sería la responsabilidad hacia el bien común y poder ayudar a la esfera pública democrática. Creemos que tiene una B en el acceso a la información confiable. Las audiencias que han estado intentando hacer esto, hay muchísima información confiable. Si uno trata de recibir esa información en comparación a lo que teníamos hace 2 décadas atrás, por supuesto que muchas sociedades, estas tendencias de la pandemia, de la COVID y todos los datos, donde era simplemente impensable. Ahora, el problema es que tenemos información que no es muy confiable en la esfera pública digital. Hay mucho ruido y que a veces toma energía, motivación para poder encontrar una información confiable y poder quedarse con esto y descontar la que no es confiable. Ahora, donde recibe una A, donde están con respecto a los derechos y oportunidades, expresar oportunidades, diversidad, todo esto está mucho más disponible en comparación con el siglo pasado. Y también la acción de comunicación. No sé el rol que tienen las redes sociales y la digitalización, cuál es el rol de estos episodios y que nos ha llevado a la Asamblea Constituyente que tenemos ahora en Chile. Yo supongo que esto fue importante, no lo sé. Sin embargo, para muchos otros movimientos, sociedad civil, como movimientos que existieron después de la crisis financiera en Europa y en Estados Unidos, o el Me Too por los derechos de la mujer en los Estados Unidos, así como también en otros lugares, y la esfera pública, que fueron instrumentales para poder habilitar una mejor forma de acción colectiva, expresar ideas y también ver a todas las personas que estaban detrás de esas actividades. En tercer lugar, y lo otro que quisiera decir es cómo esto se puede hacer mejor para la democracia, cómo se puede hacer mejor para lo que es la política constitucional, el sector privado. Y no sabemos, no conocemos la respuesta de esto. Y también en lo que es orientación, lo que tenemos que ver hacia adelante, mirar hacia adelante. Y también una esfera pública democrática que no se va a ver como el siglo XX, como la esfera pública del siglo XX. Creemos que es un error tratar de recrear todo lo bueno que tuvimos en el siglo XX y recrearlo y hacerlo acá, en el siglo XXI. La carga de responsabilidad ahora está más sobre los ciudadanos, no solamente los políticos y las compañías, sino personas comunes, sociedad civil, todos y cada uno tienen que jugar un rol acá. Acciones compartidas, responsabilidad compartida, y también dentro de lo que son las organizaciones del sector privado. Hay una de las cosas que no consideramos, y es que en la esfera pública del siglo XX, de los medios, donde la responsabilidad social corporativa que tienen algunas empresas la tenían también hacia la democracia. Y eso también se había infringido, y el compromiso de estas organizaciones de medios en los Estados Unidos y en Europa hacia la democracia era mayor, pero era mayor que el compromiso de las plataformas de Internet modernas. No sienten esa responsabilidad social. Y también esto es muy importante, y esto también es importante para poder ver la legislación mínima, la política, y ver lo que sería la creación de responsabilidad, para poder ayudar a la democracia. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es cuáles son las preguntas de la libre expresión. Estas son las preguntas que surgen y que son muy importantes, sobre todo con respecto a lo que son las políticas. ¿Te gusta la expresión libre, pero qué cosas no aceptarías? Behavior is really very important. In our view, creemos que las conductas tóxicas no son importantes en nuestra perspectiva,
No hay mucha objeción al crear disposiciones legales y constitucionales en reducir estas conductas tóxicas, como por ejemplo la defamación. No sé, quizá para los que han seguido esto, hay personas que hablan en la Internet sobre divulgar la identidad privada de la persona, como su dirección, información sobre su familia. Y hay mucho bullying que surge como resultado de esto. En Estados Unidos hay una conducta tóxica que se llama swatting, donde llaman a las autoridades para reportar, denunciar a una persona que te cae mal, por ejemplo, para que llegue la policía con armas y a veces mueren las personas o se lesionan. Entonces, este tipo de acto no tiene mucho valor democrático. Van a amenazar estas cosas más importantes en un ámbito público saludable y estos derechos. Por supuesto, la aplicación de la ley debería tener una visión neutra y los gobiernos, el Estado y las empresas deberían actuar de una cierta forma. Una cosa que me imagino que todos están pensando, porque ha sido muy relevante, son las noticias falsas. Esto de fake news. ¿Deberíamos promulgar leyes o disposiciones constitucionales para derrumbar estas o prohibir estas noticias falsas? Es un muy buen tema de debate, pero nosotros somos muy ambivalentes en este sentido. Algunas plataformas como Apple News, las noticias de Apple, están en este negocio, pero nosotros creemos que estos actores sí deberían buscar detectar estas noticias falsas para asegurar el acceso a la información confiable, para proteger la verdad. Pero el peligro aquí es una sobreregulación, que sea el Estado o actores del sector privado van a pensar que algunas vistas, algunas visiones son falsas, pero en realidad tienen algo de valor en el ámbito democrático. No sé si sea por jactarme o porque yo sí soy capaz de ver el futuro, pero yo compré mi mascarilla en febrero del 2020. En ese minuto del 2020, el Centro para el Control de las Enfermedades estaban aconsejando a la persona que no compre las mascarillas porque no ayudan en proteger en contra del COVID. Pero si yo hubiera publicado esta información en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, algunas personas hubieran dicho, no, tiene que sacar la publicación de ARCOM porque es una noticia falsa. El Centro para el Control de las Enfermedades ha decidido de que esta es una noticia falsa, pero yo estoy en desacuerdo. Yo creo que mi opinión es un aporte útil a este debate público, aunque muchas personas no hayan estado de acuerdo y lo hayan visto como una noticia falsa. Entonces, ¿cuál es la forma de crear un espacio robusto y suficientemente grande para este debate público? Y creemos que el Estado debería alejarse de esto, de monitorear las noticias falsas. Sin embargo, hay un rol para la normativa y quizás en las disposiciones constitucionales para asegurar las buenas noticias, las noticias verdaderas. Esta persona en Estados Unidos dijo de manera muy famosa, si hay un momento para divulgar las mentiras, la cura sería aplicar más discurso, no silenciar estas noticias. Entonces, quizás la cura para las noticias falsas es ampliar acceso a las noticias buenas y verdaderas. Entonces, nuestra capacidad social para producir las noticias verdaderas se ha reducido durante la última década. Y creo que esto vamos a ver de manera muy cercana porque hay menos periodistas hoy en día porque muchos ingresos de la publicidad se han alejado de las organizaciones típicas del periodismo hacia el Facebook, por ejemplo. Y hay menos empleos en los periódicos en Estados Unidos hoy en día. Se ha reducido a
una velocidad más rápida que, por ejemplo, la reducción de los empleos en la minería de carbón, la pesca, por ejemplo. Entonces, la estructura de los empleos han cambiado mucho, pero la digitalización ha cambiado este acceso a la información confiable. Algunas propuestas al respecto, un impuesto en los hechos, quizás en las empresas del sector privado que trabajan en los medios, que deberían tener que pagar más, por ejemplo. A mí me encantaría que pasara esto. Hay cosas que tengo que abordar sobre la privacidad y la seguridad también. Disposiciones sobre la privacidad constitucionalizadas podrían avanzar estos valores democráticos en el ámbito público que son muy importantes. Y al final, por último, hay un rol importante para los ciudadanos responsables en producir un ámbito público democrático saludable. Incluye elementos como ser conocer los medios, por ejemplo, y la forma de captar la atención de la ciudadanía a través de estas plataformas, y también la normativa pueden animar a las personas que participen en el ámbito público, por ejemplo, los oradores, para que respeten estas normas y para que cumplan con sus responsabilidades de buscar la verdad siempre, tener una orientación hacia el bien común y la civilidad. Esta última lámina solamente muestra un resumen breve de todo lo que acabo de decir. Los derechos y las oportunidades y las normas y las provisiones. Estos son los ideales. Todas nuestras sociedades están muy alejadas de estos ideales y quizás hoy en día estamos más lejos de estos ideales que hace décadas atrás. La pregunta para todos, como legisladores y esta persona que están participando o que están en la asamblea de la Convención Constitucional, ¿cómo podemos actuar para acercarnos a este ideal, para crear el ámbito público y las condiciones adecuadas para una democracia saludable? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Orkun. Fue increíble. Patricio Barnero. Patricio. Muchas gracias, Steve. Y agradezco también muy sinceramente la invitación a participar en este foro. Y a compartir aquí con personas que conozco de antes y otras que tengo el gusto de conocer ahora. Y también quiero agradecer muy en particular la presentación que hizo el profesor Funk, muy inspiradora también, muy desafiante desde distintas perspectivas, y que también obviamente genera muchas, y nos genera muchas preguntas, ¿no? A mí me invitaron como historiador, y por lo tanto, yo tengo dos ámbitos de trabajo: uno, historia de los medios de comunicación, y el otro es historia económica, y a veces trato de que conversen esos dos ámbitos. Y aquí más que nada sí me voy a ir por el lado más de historia de la prensa, historia de los medios, en el sentido de, y recogiendo muchos de los aspectos aplicados a Chile, en todo caso, Orkun, para que ahí trates de ver también ciertos paralelos o no con el caso de Norteamérica, de Estados Unidos, pero que en el fondo muestran que sí hay elementos que se comparten, históricamente compartidos entre la gran mayoría de los países, como se les denomina, de Occidente, a lo menos. Y en ese sentido, primero, antes de entrar en lo histórico y tratando de contestar la pregunta, ¿no?, que tiene como el título este de este webinar, yo creo que ahí hay que dar una respuesta tajante. Yo creo que efectivamente se puede tener deliberación pública y libertad de expresión en una sociedad más inclusiva. E incluso me atrevo a decir que para tener deliberación pública y una sociedad más inclusiva, la libertad de expresión sin cortapisas es insustituible. Es el pilar fundamental para que los otros dos elementos entonces puedan también ahí configurarse.
Y cuando hago referencia a la libertad de expresión, me estoy refiriendo también a una serie de libertades que son parte de una misma familia de libertades inseparables entre sí. Algunas, Arcon las mencionó, libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de conciencia, y también a cuestiones íntimamente relacionadas, como la libertad para fundar medios de comunicación, el derecho a la libre competencia aplicado a este ámbito, el pluralismo, el derecho a la información para acceder sin restricciones a informaciones o debates que se deben considerar como públicos. Ahora, la libertad de expresión también en algunas partes tiene límites, obviamente muy, muy mínimos, y yo creo que son suficientes, que en el fondo es la calumnia y la injuria. Que eso también después podemos discutirlo a propósito de las fake news, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pero ir más allá de esos límites con la justificación o excusa que se quiera, por loable que sea, implica entrar en un camino que puede poner en peligro o debilitar todo el andamiaje democrático de una sociedad, incluyendo precisamente la deliberación pública e incluso la construcción de una sociedad más inclusiva. Y ahora, si lo miramos en el caso chileno, esto históricamente, y vale también para gran parte de América Latina, de la mayoría de los países de América Latina, la construcción de la República desde los inicios a comienzos del siglo XIX tuvo como uno de sus pilares fundamentales precisamente la libertad de expresión. Si uno revisa la legislación, las constituciones, las primeras, incluso viniendo ya de España, de la Constitución de Cádiz, todas hacen referencia en gran medida a este pilar fundamental, ¿no es cierto?, que es la libertad de expresión. Incluso acá en Chile, en un decreto de 1813, ¿no es cierto?, se plantean estas materias, se dice, ¿no es cierto?, que un ciudadano debe tener derecho para expresarse libremente, para comunicar sus ideas, se dice tempranamente eso, y esto es fundamental, también se plantea para combatir cualquier tiranía, para conservar la libertad e influir en la opinión pública. Ahora, la legislación que se fue dictando a lo largo del siglo XIX, lo esencial, mantuvo siempre el principio de la libertad de prensa y de expresión, y esto permitió el surgimiento de numerosos, una gran cantidad de diarios, periódicos, de las más diversas líneas editoriales y objetivos políticos en el siglo XIX. Especialmente desde la década de 1840 en adelante se fue conformando un sistema de prensa cada vez más pluralista, cuyo objetivo común fue el de influir en el espacio público, el de conformar una opinión pública a través de un debate racional, ordenado. Se trató de diarios que debatían ásperamente, no se trataban muy bien unos con otros, eran debates rudos, pero ahí se discutía política contingente y los proyectos de país, o sea, qué se quería acerca del futuro, entre otras cosas. Entonces, era una prensa eminentemente política, deliberativa, intelectual, bastante de élite, hay que decirlo, pero que lograba permear también a los habitantes de los espacios urbanos ya mayoritariamente alfabetizados. Ahora, paulatinamente, y desde mediados de la década de 1850 en adelante, y en paralelo también a lo que pasaba en Estados Unidos, en Europa y muchos otros países de América Latina, comenzaron a aparecer los diarios modernos, como se les llama, que son los diarios que se conciben como empresas, que son distintos a estos que acababa de mencionar, que se les considera más bien premodernos en ese sentido. Y estos diarios modernos, entonces, con mirada empresarial, al lector ahora le ofrecen noticias, ya no le ofrecen opiniones solamente, no le ofrecen editoriales, sino que noticias. Y son diarios que en vez de financiarse con suscripciones o aportes de algún partido, de alguna organización, que siempre eran diarios caros, digamos, estos fueron desarrollando un modelo de empresa periodística cuyo financiamiento provenía de la publicidad. Esa es la característica central que permite el acceso a noticias, un acceso barato a las noticias, y noticias profesionalmente confeccionadas, ¿no? Hechas por periodistas,
en el estricto sentido de la palabra. Ahora, estas empresas tienen también dentro de sus características que profesionalizan el oficio del periodismo, pagan sueldos, a sus empleados, entienden muy bien que son actores políticos dentro del sistema y que también deben conquistar diariamente a sus lectores para a su vez atraer más publicidad. Fueron diarios que además de influir entonces debían generar ganancias, debían lucrar para sobrevivir en un ambiente cada vez más competitivo. Y aquí fueron diarios paradigmáticos en ese sentido acá en el siglo XIX, el Mercurio de Valparaíso, el Ferrocarril de Santiago, y a comienzos del siglo XX, el Mercurio de Santiago precisamente y el Diario Ilustrado también de Santiago de la capital. Ahora, tal como fue sucediendo en la mayoría de los países con libertad de expresión y de prensa, las barreras de entrada para fundar nuevos diarios fueron aumentando, en la medida que la incorporación de tecnologías de impresión, de comunicación, se hicieron imprescindibles para todo diario que pretendiera ser competitivo. Y que los sistemas de distribución, también administración y marketing, se fueron tornando cada vez más sofisticados y por lo tanto cada vez más caros para las empresas. O sea, lo que quiero decir acá es que antes las barreras de entrada, ¿no es cierto?, eran muy bajas, cualquiera podía fundar un diario, prácticamente. Ahora, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XX ya se torna mucho más complejo, más difícil fundar un diario que realmente pudiera competir dentro de la esfera, ¿no es cierto?, pública y conseguir que el público y la publicidad los apoyara. Eso mismo generó, entre otras cosas, que los partidos políticos también quisieran, y algunos lo lograron y lo hacen hasta el día de hoy, fundar sus propios diarios, muy identitarios, un poco masivos, pero ahí siguieron. El Partido Comunista es un caso, los radicales son otro caso, entre otros más. Pero este crecimiento de la empresa periodística propiamente tal impidió que otros diarios de otras comunidades, por ejemplo los sindicatos, las iglesias, los mismos inmigrantes, en fin, diversas asociaciones que contaban con sus propios periódicos, o bien esos periódicos desaparecieron o quedaron reducidos a un nicho muy particular, a un nicho que finalmente a nivel de la opinión pública en general impactaban muy muy poco. Ahora, en la década de los años 20, además entra la radio, ¿no? Entra esta gran promesa de prensa masiva, de entretención masiva, que es la radio, que sigue, en el caso chileno, el modelo comercial norteamericano, también con líneas editoriales cada vez más pluralistas. Ahí también se funda Radio Cooperativa, Steve, a propósito de lo que tú decías hace un rato, y mencionabas, ¿no es cierto?, donde trabaja Paula. Que una radio, ¿no es cierto?, que se fue estructurando de una manera tal, fue configurándose ese universo, ¿no es cierto?, de radios que realmente y hasta el día de hoy juegan un rol central también en el pluralismo en Chile. Eso también hay que decirlo. Entonces la radio también entra en el debate político, entra en el debate público, y desde esa perspectiva uno puede decir que hay dos momentos tempranamente, hay otro que es mucho más importante que los voy a mencionar después, solamente, ¿no es cierto?, en donde se pierde temporalmente la posibilidad, ¿no es cierto?, de ejercer la libertad de expresión, que durante momentos, breves meses, durante la Guerra Civil de 1891, y después durante algunos años en la dictadura del gobierno de Ibáñez del Campo entre 1927 y 1931. Ahora, en este contexto de entonces, cuando ya en los años 30 en adelante se empieza a desarrollar una democracia un poco más estable, una democracia más participativa, una democracia que integró también a las clases medias de manera cada vez más, directa, y en ese sentido hubo aquí un desarrollo que podemos decir político, que acompañándose mutuamente, ¿no es cierto?, entre el sistema de medios de comunicación y el sistema democrático, llevó a que se pudieran ir integrando, por exigencia, cada vez nuevos sectores a la política.
cosa que la participación también tuviera un gran aumento. Y en ese sentido, la mayor incorporación que se produce el año 52 fue la participación de las mujeres. Es una participación bastante tardía a nivel de presidencias de la República, en 1952. Pero esto implicó que en ese lapso entre el 52 y 1970, la cantidad de habitantes, de votantes, perdón, hábiles, pasaran en Chile del 18% de la población total del país al 36% de la población total. Es decir, bueno, y finalmente el año 70 se incorporan al derecho a voto a los analfabetos, que en todo caso ya eran muy pocos y correspondía en todo caso sí darles también ese derecho. Ahora, para ir cerrando, el tema fue que en los años 70, a fines de los 60, comienzos de los 70, nos encontramos con que las fuerzas políticas, con pocas excepciones, fueron perdiendo paulatinamente sus convicciones democráticas. También los medios de comunicación fueron perdiendo, muchos de ellos, sus convicciones democráticas, las radios, los diarios y también los incipientes canales de televisión que estaban comenzando a estructurarse y a funcionar en esa época en Chile. Entonces, esto llevó a un periodismo de trincheras muy, muy fuerte, un periodismo amarillo en lo político, muy, muy, muy de trinchera, insisto, y esta fue una de las causas, aunque no la única, que llevaron al colapso de la democracia en Chile, o sea, al golpe militar del año 73, que terminó con la libertad de expresión, terminó además, ¿no es cierto?, con la libertad de prensa durante 17 años, entre otras pérdidas que además incluyen violaciones sistemáticas y horrorosas, ¿no es cierto?, a los derechos humanos. Pero incluso en dictadura y aferrándose a resquicios legales y exponiéndose a la censura, a la persecución, al asesinato, incluso algunas revistas, diarios y estaciones de radio, incluyendo a Cooperativa, que eran de oposición a la dictadura, lograron mantenerse en funcionamiento ya durante esta época tan difícil. Ahora, y con esto termino, a partir del retorno a la democracia el año 90, los medios de comunicación, así como los partidos políticos y la institucionalidad democrática en general, dada la experiencia traumática anterior, se transformaron en defensores de la estabilidad política, en defensores de esto para garantizar la democracia, en defensores de la libertad de expresión para precisamente garantizar el debate libre, del modelo económico también, ¿no es cierto?, para garantizar el esquivo crecimiento económico y la superación de la pobreza, y todo esto llevó a un reformismo que se fue quedando inmóvil en sus posiciones cada vez más conformistas. Hoy en día, en medio de fuertes cuestionamientos al modelo económico, al funcionamiento de la institucionalidad democrática, al sistema de representación política, de planteamientos refundacionales de todo orden, surgen propuestas que buscan ampliar la participación y la deliberación política. Pero al mismo tiempo surgen propuestas para ir instalando restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al debate libre y por ende al funcionamiento de una democracia sólida en Chile. Entonces aquí hay una paradoja, que mientras se aboga por una mayor deliberación y amplia participación en la política, también hay sectores que abogan por introducir controles y restricciones a la libertad de expresión y a las otras libertades que le son inherentes. Muchas gracias. Es Paula Molina. Paula. Muchísimas gracias por la invitación, por supuesto, y el saludo para quienes están acá y quienes están en la conexión con estos seminarios, conversaciones que son importantísimas, yo creo, para acompañar el proceso constituyente chileno y el proceso de transformación, que no solo es político, que también es social, que tiene muchísima profundidad en Chile. Yo soy periodista, ejerzo el periodismo a diario, y mi intención es aportar en esta conversación desde la experiencia de este trabajo en vivo, y también desde el punto de vista del desarrollo de
innovaciones y proyectos periodísticos que he podido impulsar con distintos equipos como forma de respuesta frente a las que veo como no solo nuevos desafíos en términos de los medios de comunicación, sino que también estas tensiones sociales que hoy estamos viviendo y a las que intentamos dar una respuesta institucional que observa con tanta y tan sana esperanza el profesor Levitsky, pero también para abordar las falencias y los sistemas y los perdón, las falencias y los silencios que persisten en nuestro ecosistema informativo. En mi opinión, una defensa vigorosa de la libertad de expresión no se puede realizar en el vacío, se tiene que realizar con el acompañamiento de una reflexión respecto a dónde surgen estos cuestionamientos a la libertad de expresión, cómo se puede responder, no con restricciones a la libertad, sino que cómo se abordan, cómo se incorporan estas demandas que se están haciendo sentir y se procesan de una mejor manera. En mi opinión, la defensa de la libertad de expresión no se puede hacer en el vacío, se tiene que hacer en un análisis bien profundo respecto a qué nos están diciendo las audiencias, qué nos están diciendo desde nuestras comunidades y cómo nosotros podemos ofrecer mejores respuestas. No respuesta de la restricción, pero sí una promesa informativa, yo creo, que sea cada vez más profunda y que efectivamente responda a estas esperanzas de una sociedad más inclusiva, que es lo que yo creo que tenemos hoy. Es difícil ejercer el periodismo en un proceso de transformaciones, particularmente en el trabajo del día a día, porque tú estás relatando y estás intentando dar algún sentido, estás tratando de buscar verdad en medio de procesos muy grandes que no saben necesariamente hacia dónde se encaminan. Creo que el periodismo chileno no está exento y es parte de todo este sistema que, como hemos dicho en Chile varias veces, no vio venir estas necesidades de cambio tan grandes, no vio venir estas demandas que se expresan en protestas pacíficas, en manifestaciones pacíficas, pero también en gestos disruptivos en los cuales estamos, o a los cuales estamos tratando de procesar y responder de una forma institucional en la convención. Naturalmente que el periodismo no tiene la capacidad de la adivinación ni del pronóstico, y personalmente creo que la ciencia política tampoco y la economía tampoco, en mi experiencia. No logramos adelantarnos, pero sí podríamos, yo creo, haber o debemos observar cuáles fueron las falencias que nos hicieron tan sorprendente el estallido, sorprendente desde el punto de vista del establishment, estoy diciendo, las tensiones se vivían en las familias, en las comunidades, entre los estudiantes, en el país y en las regiones. Quiero partir preguntándome, por ejemplo, respecto a cuánta pluralidad hay en el sistema informativo chileno, ¿no es cierto? Cuando nos plantea el profesor Arcon Fang respecto a uno de estos pilares que es el sistema de medios, bueno, pensemos en cuáles eran las falencias. ¿Cuánta pluralidad hay en nuestro sistema? La respuesta de María Olivia Monkeberg, que es autora, que es Premio Nacional de Periodismo, es investigadora, es clara. Ella habla de un periodismo que se ejerce en Chile como una habitación sin cortinas. En una habitación sin cortinas donde no se puede mirar hacia afuera o con las cortinas cerradas. Ella ha advertido reiteradamente, tras un profundo trabajo de investigación, sobre la concentración de los medios de comunicación en Chile, de la concentración además asociada a grandes grupos económicos. Ese diagnóstico no ha hecho imposible el ejercicio del periodismo ni el trabajo serio y valioso de muchísimas personas dentro de estos medios de comunicación. Pero sí nos apunta una falencia en la estructura ante la cual tenemos que entregar alguna respuesta. La baja en las barreras de entrada para la creación y difusión de noticias ha abierto nuevas ventanas, podría decir, en esta habitación de cortinas cerradas, pero al mismo tiempo nos enfrenta a otros problemas, ¿no es cierto? Muchos de estos nuevos medios no cuentan a veces con los recursos, no cuentan con la capacidad y pueden no contar incluso con la intención de seguir los estándares de calidad que nos planteamos al periodismo. Estoy pensando en cuando el estudiante Arcon Fang mandaba sus columnas y no se las publicaban, probablemente sí estaban muy bien escritas. Bueno, yo soy de las personas que no revisa columnas, pero revisa el trabajo de quienes trabajan conmigo, de quienes soy editora, con mucha detención, y les enfrento a preguntas que a veces son incómodas de responder, que hacen más largo el trabajo, que nos impiden publicar en el segundo, pero yo creo que garantizan los estándares de calidad. Así que sin dudar el trabajo de Arcon como columnista, también un reconocimiento a este trabajo editorial que permite el diálogo, que hace que nuestro periodismo
mantenga su calidad. Respecto a cuánta diversidad hay dentro de los medios chilenos y cómo eso afecta la debida representación de las distintas voces en el país y de la inclusión de las demandas de distintos sectores en el discurso público, eso se puede responder también un poco en los hechos, ¿no es cierto? Se requirió de movilizaciones estudiantiles masivas para abrir una conversación, para incorporar en la agenda pública un tema tan urgente como el endeudamiento de las familias, las dramáticas desigualdades en la calidad de la educación que se reflejaban en las pruebas estandarizadas, pero que también se hacían ver de manera consistente en el día a día y en la creciente frustración de amplios sectores de la sociedad. ¿Cuán atentos fuimos desde los medios para seguir ese proceso, para recabar los análisis y los testimonios que daban cuenta de esa creciente desesperación? Es algo que tenemos que responder. ¿Cuántas personas en nuestras salas de prensa, en la conducción y en la edición de nuestros medios, venían, por ejemplo, de liceos, establecimientos municipales y públicos y podían entonces entregar o poner el ojo en esa cobertura que era necesario hacer? Son preguntas que están abiertas. Fenómenos similares se observan en la representación de otras realidades. Pensemos en las grandes manifestaciones feministas en Chile, la movilización de miles de mujeres para que los medios abordáramos la necesidad de incorporar a la mitad de la población en el discurso público. Lo sabe el decano, lo sabe Kiara, lo sabe quienes vivimos en Chile, ¿no es cierto? Que todavía tenemos paneles de opinión donde solo hay voces masculinas, cada vez menos. Sabemos que las mujeres aparecen mucho menos representadas como voces expertas en los medios de comunicación. Sabemos que todavía nos faltan columnistas mujeres. Sabemos que el discurso estuvo dominado por voces masculinas durante muchísimo, muchísimo tiempo. Cuando han aparecido las mujeres, cuando se han, más que aparecido porque estaban siempre allí, pero cuando lograron abrir esos espacios, entonces se han enriquecido nuestras perspectivas, se ha cumplido mejor el propósito que tenemos de efectivamente colaborar en una sociedad inclusiva y se han movilizado agendas en torno a abordar la violencia contra las mujeres, abordar todas las formas de violencia de género, visibilizar las tareas de cuidado, la necesidad de coparentalidad, cuestiones que estaban ausentes en nuestro muy poco representadas en nuestro discurso público. Fenómenos similares en otros aspectos. En mayo del 2021, el sitio CIPER observó la representación de las candidaturas políticas a la Convención Constituyente en algunos programas de paneles, en programas de televisión. Y los números son, o los resultados son muy preocupantes. Las candidaturas indígenas, por ejemplo, resultan prácticamente marginadas en estos debates. Esto ocurre hace pocos meses. El 63% de las panelistas y las panelistas era de la región metropolitana, pero de las candidaturas a constituyentes, 31% eran de la región metropolitana. Y finalmente, cerca de la mitad de quienes asistían a estos programas venían o representaban o aspiraban a un cupo en 5 distritos de la región metropolitana de Santiago. Y esos 5 distritos son de las comunas más acomodadas. Entonces, hay falencias y yo creo que una defensa, de nuevo, firme, vigorosa, de la libertad de expresión pasa por abordar esas falencias y comprometerse a resolverlas también. Hay que reconocer el valor intrínseco de la libertad de expresión, por supuesto, y como condición esencial para el ejercicio de otras libertades, pero se requiere también un compromiso con una conversación pública abierta, libre, diversa, inclusiva, que se haga cargo de las distintas desigualdades en nuestras comunidades a distinto nivel, que favorezca la inclusión. Quiero decir también que en el caso de Chile, que vivió años de atropello y restricciones expresas a la libertad de expresión, donde el trabajo periodístico podía poner en riesgo la seguridad y la vida de las personas, como ha recordado el decano Bermedo, tiene que hacerse, creo yo, también cargo de esa historia, de hacer un compromiso explícito con los valores que entonces fueron atropellados. Debemos hacernos cargo también, yo creo, en el lenguaje de los prejuicios sociales, de género, los estereotipos, los términos condescendientes o denigrantes en algunos casos que fueron parte de nuestras conversaciones. ¿Quiénes mejor que nosotros podemos asumir la responsabilidad del uso del lenguaje público? No es censura, ni es autocensura ser consciente respecto a los términos que ocupamos, especialmente desde los medios de comunicación y las tribunas públicas, hacernos cargo de que el lenguaje evolucione y que nosotros podemos evolucionar con él. Creo que es necesario contrarrestar los impulsos por restringir la libertad de expresión que surgen para contener los discursos de odio, la promoción de la intolerancia, la falsedad, la misoginia. No surgen de la nada, surgen de heridas
que son importantes y abiertas en nuestra sociedad. Y no las vamos a poder resolver si no nos hacemos cargo de esas tensiones, si no nos abordamos, las reconocemos y planteamos cuáles van a ser nuestras respuestas frente a ellas. Es parte de lo que quería compartir en esta jornada y, por supuesto, quedo atenta para nuestro espacio de conversación. Gracias, Paula. Nuestra tercera ponencia será de profesora Kiara Saiz. Hola, gracias. Yo había preparado una presentación. Primero hice algo que iba a durar como una hora, así que tuve que recortar. pero bueno, voy a intentar, después de todo este recorte que hice, ajustarme a los 10 minutos, pero me parecía importante entregar datos. Igual yo quería partir con esta cita de Nancy Fraser, de un libro del año 97, donde uno de los capítulos habla sobre, se llama Pensar de nuevo la esfera pública, ¿no? Y ella desarrolla mucho esta tesis, ¿no? De la idea de que hay una, que la igualdad formal no nos asegura finalmente una deliberación pública realmente democrática, ¿no? Y quería partir con esta cita porque en el fondo mi tesis es que en Chile existe un problema de desigualdad en el acceso a la deliberación pública y que la esfera pública relevante, ¿no? La de los medios, digamos, dominantes, se encuentra restringida a pocos agentes. Y además la mayoría de los medios el núcleo, ¿no? Del mercado de los medios es principalmente comercial y el resto de la sociedad tiene distintas barreras para acceder y o mantenerse en este espacio, ¿no? Entonces ese es un poco digamos, el punto de partida para mí y esto tiene que ver con tres fuentes. Por una parte, la Constitución, ¿no? La Constitución que estamos queriendo cambiar a partir del proceso en el que estamos ahora. Las leyes que se derivan de la Constitución y la interpretación y aplicación de estas leyes, ¿ya? Por lo tanto, no es solo un problema jurídico, sino que también es un problema cultural e histórico, ¿sí? En este sentido, la Constitución nuestra, la del 80, parte de una concepción restrictiva de la libertad de expresión, que se centra en una concepción liberal de igualdad formal, y que coexiste, por ejemplo, en el caso de la televisión, que es el medio que más le interesó en su momento al legislador, una visión colectiva conservadora de este medio, ¿no? Y, entonces, nosotros hoy día tenemos muchos problemas estructurales, y yo ahora lo que quiero es mostrar solo algunas, ¿cómo se dice? Algunas píldoras, ¿no? De estos problemas, tratando de tocar distintas dimensiones de él, ¿no? En primer lugar, la existencia de enclaves autoritarios. Hay varias cuestiones que afectan al ejercicio del trabajo periodístico, del derecho a tener medios de comunicación o a utilizar el espectro radioeléctrico, en los cuales se aplica aún en Chile el derecho penal. Es decir, se aplica derecho de, digamos, la gente va a la cárcel respecto de situaciones de libertad de expresión. Y esto, todo esto, estos casos que les pongo aquí, que son amenazas y desacato, injurias y calumnia, radiodifusión sin licencia, derecho de reunión, acceso a la información pública, todos estos enunciados que pongo aquí están en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la visita que hizo, la última visita oficial de la cual se tiene informe, que es la de 2016, que hizo Edison Lanza. De hecho, Edison Lanza dijo en este informe, persisten normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el país, muchas de las cuales pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado. ¿Sí? Es decir, aquí hay una deuda que no se ha saldado en 30 años, pero hay más aspectos. Otro aspecto que también me parece importante como un problema estructural es la captura de los organismos autónomos relacionados con la comunicación y con la información, específicamente TVN, el Consejo Nacional de Televisión y el Consejo para la Transparencia. En cada uno de ellos nosotros vemos situaciones en las cuales se ha intervenido,
ya sea desde los gobiernos de turno, para impedir ciertas o cuestiones relacionadas con los contenidos, o para impedir ciertas decisiones a nivel del directorio. También muchas sanciones discrecionales del CNTV en temas relacionados con pluralismo o con derechos humanos, es decir, a veces pues cosas parecidas se sancionan o se presentan cargos y en otras no. Y en el caso del Consejo para la Transparencia, desde hace 2 años se dice un gallito, ¿no? Disputando que el Consejo para la Transparencia avale nuestra petición de conocer cuál es el contenido de las reuniones secretas que tuvo el presidente con los grandes medios en el contexto del estallido social. Luego, desprotección de la labor informativa. Este es un gráfico de las agresiones por parte de agentes del Estado a comunicadores a partir del estallido social. En azul, detenciones a comunicadores. En naranjo, agresiones a través de impactos con proyectiles a comunicadores. La mayoría de estos comunicadores no son los que están en los grandes medios, son comunicadores independientes, fotoreporteros, ese tipo de comunicadores comunitarios. En amarillo, gases disuasivos. En verde, carro lanzaaguas, ¿no? Digamos, el chorro del agua contra las personas. Y en café, otro tipo de casos, ¿sí? En total, prácticamente 400 personas han sido víctimas de 400 personas que ejerciendo el trabajo informativo han sido víctimas de agentes del Estado desde hace 2 años. Luego, aquí un poco otro dato respecto al pluralismo informativo en la televisión abierta. Esto es del proyecto de investigación que yo estoy desarrollando hace 2 años. Aquí no me voy a detener en el instrumento mismo, pero es un instrumento que hemos estado trabajando desde hace 2 años, el año pasado con los canales de alcance nacional, específicamente en los programas informativos. Entonces ahí ustedes pueden ver, en Chile se usa en la nota escolar de 1 a 7, de los 4 noticieros, la mayoría están en torno al 4, que es la nota, digamos, para aprobar, pero luego en color morado están los programas de opinión y debate, que tampoco, digamos, se mantienen en ese mismo tono. Y en un intento también por aplicar esto a los talk show matinales, ¿no? También vemos que no superan, digamos, o superan apenas la nota de aprobación. Aquí nosotros incluimos variables que tienen que ver con la diversidad de los contenidos, pero también con el mercado, los mercados relevantes de la industria televisiva. Luego, la problemática de la televisión pública. Hay dos elementos importantes en nuestro articulado de la televisión pública, que es la indiferenciación y el autofinanciamiento. Indiferenciación, me refiero a esta idea que uno ve en distintos artículos de la ley de la televisión pública, que finalmente TVN no se distingue del resto de los canales, ¿sí? En la mayoría de los enunciados sobre sus obligaciones, sobre sus objetivos, etc. Y el otro tema es el autofinanciamiento, que somos la única televisión pública del mundo que debe autofinanciarse, por lo tanto debe entrar al mercado publicitario igual que el resto de los canales comerciales. Y aquí también un dato sobre telecomunicaciones, porque los problemas, digamos, que mencionaba, por ejemplo, Paula, respecto de la concentración de la propiedad, no solamente ocurre respecto de los medios de comunicación, sino que también de las empresas de telecomunicaciones. Y aquí, sobre todo me interesan las últimas dos filas, ¿no? Que son en las cuales están los datos de dos criterios de medición de la concentración de la propiedad, que son el índice Herfindahl-Hirschman y el CR4. Por ejemplo, bueno, CR4 es las 4 principales empresas de un mercado, cuánto mercado acaparan, ¿no? Y ahí vemos que tanto respecto de la propiedad o el acceso a las bandas, ¿no? Como de la cantidad de espectro que se usa, como el porcentaje de participación en el mercado de abonados, como el porcentaje de participación en el mercado de las conexiones de 3G y 4G, vemos que los porcentajes están entre 100 y 90, ¿sí? En el caso de algunas bandas, incluso solo 3 empresas concentran toda la
el acceso a ese tipo de esa parte del espectro. Y también, digamos, como un relato, o sea, como un correlato de eso, que aquí se expresa muy bien, pero que también ocurre en otras dimensiones, es que hay una reducción de la ciudadanía a consumidores, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, está el reclamo de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios cuando fue a reclamar por esta concentración de espectro y al Tribunal de la Libre Competencia, y este le dijo que ellos no tenían legitimidad activa porque no eran empresas para reclamar por estos problemas de concentración. Y el último dato que quería presentar era sobre los mercados relevantes en la televisión, porque el problema con digamos, los mercados no solamente tiene que ver con la propiedad, sino que también con el mercado de la audiencia y el mercado de la inversión publicitaria. Y aquí me quería detener específicamente en el caso de los noticieros centrales de los canales de alcance nacional, porque son los más vistos. Nosotros en Chile, culturalmente, la televisión sigue siendo central, al igual que la radio, pero la televisión, sobre todo en el horario prime time, es muy importante todavía a nivel de consumo. Y lo que tenemos es, si nosotros sumamos, todos los noticieros se dan a la misma hora, ¿no? Y como vimos antes, la diversidad o el pluralismo de estos noticieros es bastante baja, ¿no? Pero ellos concentran alto porcentaje de la inversión publicitaria y de la audiencia a esa hora, ¿sí? Entonces ustedes tienen que pensar cuál es la esfera pública que se construye con unos canales que concentran los mercados relevantes, pero que además son altamente homogéneos entre sí. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado, tenemos muchos casos, ¿no? En los cuales tenemos esto que en Estados Unidos se llama SLAP, ¿no? Así que muchas situaciones en las cuales las personas o los colectivos deciden no intervenir, no reclamar, ¿no? Por esta situación, precisamente por el costo que esto conlleva. Por otro lado, el estallido social y la pandemia han evidenciado, ¿no? Que el entramado social institucional de protección de la libertad de expresión es muy débil. Pero aquí, digamos, aquí que quisiera retomar entonces la tesis del principio, ¿no? La idea de Nancy Fraser. Es que precisamente las múltiples vulneraciones a la libertad de expresión que yo he tratado de sintetizar como en una imagen, ¿no? No son debatidas en los espacios hegemónicos de deliberación pública, ¿ya? Por lo tanto, no se consideran un problema, ¿sí? Nosotros hicimos un informe sobre libertad de expresión a partir del estallido social. Y este es un tema que no se discute en los grandes medios. Es decir, básicamente porque, desde mi punto de vista, porque las personas afectadas no forman parte de esa realidad a la cual este mundo de los grandes medios representa. Entonces, ¿qué se necesita? En primer lugar, asumir el problema. Por eso yo decía que no solamente un problema jurídico, sino que también es un problema cultural, ¿no? Asumir que tenemos un problema, que esto no estamos en un estado, bueno, y que ahora se va a ver amenazado por no sabemos qué, ¿no? Sino que estamos en un momento malo, ¿sí? Y que un elemento de ese mejoramiento supone mejorar el marco constitucional, y el marco constitucional debe aspirar sobre todo a resolver cómo pasamos de una igualdad formal a una igualdad sustantiva, es decir, a una situación de mayor equidad, ¿sí? Que a su vez se traduzca en leyes y políticas públicas que permitan un reequilibrio, un espacio público más inclusivo, auténticamente inclusivo, y eso sin duda requiere, y ese digamos que ese es el punto que me parece que es importante considerar, porque eso es lo que va a doler, ¿no? Eso va a doler, eso le va a doler a la estructura, por decirlo, ¿no? Que es que necesitamos una desconcentración del poder en torno a la problemática de la libertad de expresión.
Eso, espero haber sido, haber entrado dentro del tiempo que me correspondía. Muchas gracias. Sí, lo hiciste. Muchas gracias. Nuestro último ponente será de Francisco Orbín. Profesor. Muchas gracias por la invitación a participar de esta conversación, realmente muy, muy interesante, muy estimulante y muy pertinente también por la situación en la que estamos en Chile. Un momento constitucional entrega la oportunidad de discutir muchas cuestiones que en situaciones normales se hace difícil plantear, o sea, se hace difícil abordar por distintas razones, y esta es una oportunidad muy valiosa para el país, y me alegro de esta invitación que nos permite también plantear estas cuestiones. Yo como el constitucionalista o el abogado residente del seminario, me gustaría plantear dos cuestiones relacionadas con mi área. Primero, una cuestión general sobre el problema constitucional chileno, como un antecedente de contexto que me parece útil tener en mente, y luego una reflexión breve sobre algunos temas de estándares de libertad de expresión y cómo estos se ven, cómo estos se ven desafiados quizá o en relación a los cambios en la comunicación del siglo XXI de los que habló el profesor Fang. En primer lugar, a la pregunta que plantea el panel, si es posible tener libertad de expresión y deliberación pública en una sociedad más inclusiva, yo comparto con lo que dijo el profesor Bernedo, me parece que la respuesta es claramente sí. Sin libertad de expresión no tenemos deliberación y no tenemos democracia. Y no solo sin libertad de expresión, sino una libertad de expresión muy robusta. No tenemos una deliberación propiamente tal. Y creo que eso se relaciona con algunos aspectos peculiares del problema constitucional chileno, que es el problema al que tenemos que salir. Y en esto quiero quizás hablar en un espíritu similar al que habló recién la profesora Sáenz, en el sentido de que nosotros en el tema constitucional, digamos, no partimos de un lugar bueno, partimos de un lugar malo, y tenemos entonces que eso tiene que ser una parte importante del diagnóstico, porque no podemos volver al lugar malo. ¿Dónde está la parte mala de la Constitución? No está necesariamente en que no haya libertad de expresión en Chile hoy día, al menos en términos formales hay, con deficiencias estructurales, con algunas deficiencias que se acaban de plantear, pero hay libertad de expresión. Pero tenemos un problema constitucional importante que se arrastra por varias décadas, ¿no? Nuestro problema constitucional no es un problema, una crisis constitucional que se haya generado, digamos, el 18 de octubre, sino que tenemos un problema que se refiere a la legitimidad de la Constitución. Y una Constitución que no alcanza a tener toda la legitimidad que necesita para poder operar como se espera que opere una Constitución, y es un problema específico de Chile que no tienen otros regímenes que son referentes para nosotros. Y ahí hay mucha discusión a nivel del derecho constitucional interno, obviamente, sobre cuál es la magnitud del problema de legitimidad y de dónde viene. Por supuesto que no ayuda a legitimar la Constitución, de una constitución de un país democrático, al haber sido producida en dictadura. Pero hay un elemento que me parece que también es muy importante en el diagnóstico, y es una cuestión que se ha discutido bastante, que no es pacífica, obviamente, pero me interesa a mí al menos plantearle, que es la idea de que la Constitución chilena no es del todo imparcial. Algunos han hablado, Fernando Adria, por ejemplo, ha hablado de la idea de trampas, o sea, una Constitución que favorece sistemáticamente una posición política. Ese diagnóstico se puede discutir en qué magnitudes tiene. Seguramente antes de las reformas introducidas en 2005 era un diagnóstico que aplicaba con más fuerza que hoy día, pero a mí me parece que es un diagnóstico que recoge la realidad de nuestro sistema constitucional en alguna medida al menos, y ciertamente implica por lo tanto la incapacidad de la Constitución de reconocer de forma imparcial a las distintas posiciones políticas. Y aquí no se puede entrar al detalle de cómo opera eso en la práctica, pero el saldo, el resultado de eso, es que la Constitución termina siendo parte del debate político ordinario, del debate político partisano, si se quiere. Algunos se colocan del lado de para ciertos debates que aparecen con cierta periodicidad, atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor, capacidad del Estado de sancionar abusos
empresariales, límites al derecho de propiedad, etcétera, temas que libertad de educación, temas que son parte de nuestro debate político ordinario, aparece en la Constitución, y la forma en que aparece siempre divide la posición política respecto a los que están ubicados en la derecha o en la izquierda, y la Constitución más o menos tiende a alinearse según esos polos. Y eso me parece que es evidente para cualquier observador del debate chileno de las últimas décadas, y por supuesto se puede discutir en los detalles jurídicos. Pero eso me parece que nos plantea a nosotros una conclusión importante en términos de al pensar en el cambio constitucional, ¿no? Obviamente el cambio constitucional tiene que superar esta situación, tiene que generar una constitución más imparcial. Y eso aplica a la reflexión sobre libertad de expresión. Es crucial preservar la capacidad del sistema constitucional de que se puedan expresar distintas visiones, pero además es importante que la Constitución en sí misma mantenga imparcialidad entre distintas posiciones, y por esa vía mantener la adhesión a la Constitución de grupos políticos diversos, que es uno de los problemas que tenemos hoy día. Y eso implica que, con independencia de las restricciones que hayan en materia de libertad de expresión, que yo me parece que siempre tienen que ser muy acotadas, obviamente, en un ámbito muy, muy sensible, pero ciertamente no debieran haber restricciones que afecten la discusión propiamente política. O sea, las diferencias que en Chile constituyen el conflicto político. Y lo contrario nos llevaría al mismo problema de la Constitución del 80. Por supuesto, la Constitución del 80 no tenía muchos escrúpulos con esto, pero esta Constitución sí tiene que tenerlo. Y esto me parece se relaciona con algo que recientemente ha planteado el profesor Jamal Green en un libro que se llama How Rights Went Wrong, publicado en Estados Unidos, pero parece que aplica a Chile, que es el desafío constitucional, si uno quiere, que tiene que ver con permitir articular distintas posiciones que hay en una sociedad plural, donde estamos caracterizados por las diferencias que tenemos unos con otros y las distintas opiniones que tenemos con otros. Y la tarea de la Constitución tiene que ser, en buena medida, lograr que convivan esas distintas visiones de personas que discrepan, pero que tienen que compartir una sociedad y se tienen que ver reflejados, reconocidos por su orden constitucional común. Y eso es una función importante que tiene que ser capaz de producir la Constitución. Eso primero como un antecedente respecto a nuestro problema constitucional, que me parece se relaciona con esta cuestión. Ahora, aterricemos algunas cuestiones de libertad de expresión, ¿no? ¿Cómo articular la libertad de expresión en la situación actual del siglo XXI, que es como se ha explicado acá, es novedosa, tiene que ver con nuevas formas de expresión, nuevos desafíos relativos a la inclusividad, etcétera, ¿no? Yo diría, primero, hay un primer punto, obviamente, que es lo que acabo de decir, no afectar el objeto propio del debate propiamente político. La regulación de la expresión no debiera afectar la posibilidad de expresar posiciones que constituyen el debate político en una sociedad determinada, y la libertad de expresión en ese sentido tiene que ser muy amplia. Segundo, hay un elemento con los respetos a las exigencias tradicionales de derechos humanos, ¿no? Y eso me parece que al menos plantea algunas preguntas. Primero, estoy pensando en estándares como, por ejemplo, la prohibición de censura previa, la prohibición que está en nuestra Constitución, pero también está recogida en la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos. La exigencia de proporcionalidad, o sea, toda restricción a un derecho fundamental tiene que cumplir con un fin legítimo, con ser adecuada, ser necesaria, estrictamente necesaria y proporcionada, y en materia de libertad de expresión esas exigencias se pueden evaluar con mayor o menor rigor, dependiendo si el asunto es un asunto que afecta más seriamente, por ejemplo, el interés público. Aquí recordemos, por ejemplo, estándares relativos al rechazo, relativos al uso del derecho penal en relación a críticas a autoridades estatales, que es una cuestión muy sospechosa, digamos, desde el punto de vista de los derechos humanos. Tercer punto, la exigencia de legalidad, muy importante, las restricciones tienen que estar establecidas por ley y satisfacer estándares de precisión, de claridad, de coherencia, que son propias de un Estado de Derecho. Ahora, algunas inquietudes o cuestiones en relación a cómo nos hacemos cargo de la nueva situación a la luz de estos estándares. A mí me parece que estos estándares son todos razonables, son todos importantes y hay que preservarlos, pero la situación actual plantea algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo entendemos la prohibición de censura previa, que es un elemento
elemento absolutamente clave en la protección de la libertad de expresión, un elemento que al menos yo no, digamos, no querría abandonar, ¿no? Pero ¿cómo lo articulamos con fenómenos como el que describió el profesor Fang recién, en relación, por ejemplo, cosas como el doxing o la publicación de datos, de imágenes privadas, que en el momento en que son publicadas ya circulan ampliamente por internet y luego se hace muy difícil una reacción posterior del ordenamiento jurídico que pueda remediar eso? Segundo, ¿cómo nos hacemos cargo de la posibilidad de abuso de las restricciones que se establezcan para mejorar la deliberación, ¿no? Obviamente un constitucionalista tiene que recordar siempre la posibilidad del abuso del poder. Por ejemplo, recordemos la legislación nicaragüense sobre noticias falsas, ¿no? Que eso ha sido materia de preocupación en tema de derechos humanos. Aquí una cuestión que mencionó el profesor Fang tiene que ver con excluir al Estado de la tarea de definir qué noticias son falsas o no, qué otro tipo de mecanismos se podrían considerar en esa línea, ¿no? Para contener posibles abusos de las restricciones. Otra pregunta, necesitamos probablemente nuevos estándares de libertad de expresión a la par con los antiguos, ¿no? No abandonar los antiguos, pero hay cosas nuevas. Se mencionó la idea del acceso a información confiable, que es un tema delicado, pero quizás eso es algo que puede ser parcialmente constitucionalizado. Un tema que no recuerdo si se mencionó o no, pero está el tema de la alfabetización digital. Se relaciona, por supuesto, con el acceso a información confiable, ¿no? La capacidad de la ciudadanía de discernir si es que hay información que es confiable o no. Y ahí quizás puede haber un rol mayor para el Estado en el sentido de educar en temas de alfabetización digital. Y ese puede ser hoy día un tema que digamos que ya no es marginal, sino que pasa a tener un rol más prioritario, ¿no? En cualquier caso yo pensaría, ¿no? que quizás hay nuevos estándares, pero son nuevos estándares que no tienen que llevarnos a abandonar los antiguos estándares relacionados. Otra pregunta adicional, ¿cómo pensamos las plataformas, por supuesto, ¿no? ¿Se parecen en algún sentido a un actor privado, un medio, en otro sentido se parece a un Estado que regula? Y en general aquí, obviamente, en términos de a la hora de pensar la regulación, restricción a la libertad de expresión, es muy importante la distinción entre lo que es estatal y lo que no es estatal, ¿no? A nivel de sociedad civil se pueden tolerar mayores diferencias, de mayores restricciones que son negociadas por cada comunidad, ¿no? Una universidad puede poner estándares a sus profesores respecto a lo que pueden decir o no decir, o sea, la clase libertad, respetando la libertad académica, pero pueden haber estándares de convivencia, por ejemplo, que si los planteara el Estado serían inaceptables. Pero las plataformas ocupan este lugar intermedio, que lo hace mucho más difícil de plantear, ¿no? Y luego un elemento adicional en este esquema es que, claro, en relación, por ejemplo, a cosas como las fake news o cuestiones que son consideradas tóxicas, etcétera, bueno, el problema es que la evaluación de muchas de esas cosas estaba cruzada por el debate político, ¿no? O sea, lo que, digamos, la apreciación de los hechos, en muchos casos también es una cuestión política. Lo que nos parece tóxico o beneficioso, en muchos casos también depende de dónde nos ubicamos políticamente, y eso también plantea, digamos, una complejidad adicional, y obviamente mucha cautela en relación a este principio que plantea, es que la restricción no puede zanjar el debate político como existe en una sociedad, ¿no? Ahora, simplemente mencionar a propósito de que la profesora Sáenz mencionó el aporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este tema, y en este momento hay un diálogo interamericano sobre el tema de la libertad de expresión en las plataformas digitales, ¿no? Lanzado por el actual relator para la libertad de expresión, Pedro Sáenz, tiene una página web, me parece que eso da cuenta de que estos problemas son nuevos, no hay soluciones hechas, y de alguna manera hay que plantearlas. Y finalmente, como una breve conclusión, ¿no? La Constitución puede reconocer muchas cosas en libertad de expresión, por supuesto tiene que reconocer una libertad de expresión robusta, va también a admitir limitaciones como respecto a todos los derechos, las que tienen que ser están sujetas a estándares muy estrictos, y tienen que ser realizadas por el legislador, ¿no? Y esa es la sede para el diálogo democrático, reversible democráticamente también y sujeto a revisión ciudadana. Y eso me parece también muy, muy importante destacarlo. Muchas gracias por esta invitación y quedo atento a las preguntas. Gracias, profesor Urbina. Miren, gracias al pésimo, pésimo time management del parte del director de Oak Class, se acabó el tiempo.
Así que lamentablemente no vamos a tener tiempo para preguntas. Lo que pasa es que un foro sobre libertad de expresión me dio cosa intervenir y cortar a la gente. Así que yo tengo la culpa, pero sí quisiera agradecer a Arcon Fong, Patricio Bernedo, Paula Molina, Tiara Saiz, Francisco Urbina, por sus excelentes ponencias. Nos dieron mucho para contemplar y para seguir debatiendo. Así que muchísimas gracias de parte de Dr. Glass y que les vaya muy bien. Gracias.